En la gobernación de Napo se está realizando el archivo histórico de la provincia. Este lugar tiene como objetivo de recaudar información sobre los hechos y sucesos que han formado a Napo desde su fundación hasta la actualidad. Desde años atrás, antes de que sea gobernador, camarada Alex Hurtado, veníamos pensando justamente esto. Entiendo que el archivo es de libre acceso, habrá que cumplir ciertas formalidades del caso, no sé, pedir autorización para acceder al archivo, pero eso nos va a permitir a quienes tenemos este amor por la historia, por la investigación y al público en general que desee conocer mucho más de la provincia de Napo y de aquel territorio que ahora estamos reducidos en superficie, pero que tenemos una gran riqueza histórica. Yo valoro como el que más esta iniciativa principal del actual gobernador y sé que será muy bienvenida y muy bien vista por la ciudad. Este archivo se encuentra en la etapa final y una vez abierto al público, se tendrá una gran oportunidad para poder desarrollar ámbitos culturales e históricos. Preguntamos a la ciudadanía qué piensa sobre este gran proyecto. Importantísimo. Todo lo que es informar sobre la cultura, los acontecimientos y los desarrollos y las transformaciones que ha habido en nuestra provincia es demasiado importante. Y al conocer esta excelente noticia, pues no me llena más que de orgullo, porque nosotros nos sentimos de por sí, tenemos el honor de ser ecuatorianos, pero exageradamente orgullosos de ser amazónicos, y que nuestra historia se vaya poniendo en orden y que tengamos nosotros a dónde acudir para conocer nuestros ancestros, qué mejor. Yo pienso que eso nos va a permitir saber dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde queremos irnos como ciudadanos y como provincia. Sería excelente la información, porque ahí nos enteraríamos el pasado que tiene esta institución y más del presente que está pasando. Ali TV, la televisión pública de Napo.